abrid la puerta. Sin líos, ¿eh? Hola. ¿Cómo va eso? Bien, buen botín. Es lo que hay. Adiós. Es lo que tengo hoy. Hey, me alegro de verte. Blair. Dame un segundo. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, será libres. Esta tierra es un regalo para todos nosotros, para usarlo como consideremos, para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Pero eso no fue suficiente para todos. Ellos querían más. Cuando escaseó el petróleo, inflaron los precios para afianzar el poder entre sus manos. Por ello, quisimos construir presas para obtener electricidad, pero sus armas del sabio son más importantes que calentar nuestras casas. Queríamos cortar unos árboles para construir casas, pero los nidos de unos pocos búhos eran más importantes que toda la industria maderera. Ahora que los federales se ocultan bajo tierra, nos hemos saltado al intermediario.
Nadie puede evitar que tomemos lo que es nuestro. Aquí Mark Copland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sabes, Cope? El precio de la gasolina ha caído últimamente, en picado. Solo tienes que ir a buscarla tú. Y por lo que sé, hay un montón de cabrones ahí fuera intentando tomar lo que es nuestro. Me sirve. Esquizo, soy Saint John. Estoy en la frontera. ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia.
pero haré la vista gorda. Igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. Ya. No cedáis. ¡No! ¡Cuidado! ¡Serás! ¡Estás perdido! ¡Ahora! ¡Te lo mostraré! ¡Asaltantes! ¡Vamos!
sentido. ¡Libre! ¡Libre! ¡Se uno con Carlos! Retrocedo. Vale. Allá vamos. Me sirve. Munición. No tienes nada. Sigas. Dios mío, qué desastre.